porque hace más de 12.000 años atrás, fue en el periodo del segundo sol, donde cayó el Platón en el mar Atlántico. Donde se hundió la ciudad diamantina, o sea, la ciudad antigua que se llama Tulam. Entonces ellos salieron, nuestros abuelos allá, vinieron para acá, salieron aquí por esas grandes mayas peninsulares, por Yucatán, Mérida. Don Cirilo Pérez Oslag is een ziener, een ingewijde in de profetieën van de Maya's. In een visioen ontving hij zijn levenstaak. Verenig alle Indianenstammen van Amerika. Levántese pueblo! Levántese todo! Prepárense, hijo! Allá al otro lado del mar! Que vengan mis valientes hombres, que vengan mis valientes guerreros, vamos a entrar en la batalla. Ustedes, nuestros niños, ustedes están, no los abandonaremos, estaremos siempre con ustedes, aunque no nos ven. Tenemos el tiempo, pero vamos en la batalla, morir peleando. Tenemos que defender nuestra tierra, tenemos que defender nuestro pueblo, tenemos que defender nuestros hijos, tenemos que defender nuestras mujeres. Y en cumplimiento a las profecías que se habla, los del centro nos hacen unir el águila del norte con el cóndor del sur. Nos encontraremos con nuestros hermanos, que somos uno como los de la paz. Bijna aan het eind van zijn leven lukt het hem om zo'n 400 afgevaardigden bij elkaar te brengen in het hart van de Amazone van Colombia. Dit samenkomen vervult een opdracht uit een mystiek Indiaans verleden. Twee Maya-shamanen vertellen het verhaal, het waarom van deze bijeenkomst. Don Julian is traditioneel genezer en regenmaker uit Guatemala. De deber is curar, ver. Las curaciones de qué enfermedad, si es hecho, si es puesto, y si es de Dios, pues también con las santas plantas yo las cura todo. En la tempestad, pues uno, eso no se aprende, eso Dios le da a uno. Yo lo que haga es, cuando hay una fuerza, si tengo que trabajar en la neblina, solo reza el Padre Nuestro y nada más haga el señal, la cruz aquí. Y este dedo, al ser el movimiento aquí ya truena, cuando estoy dispuesto para partir, la cruz y el dedo. Solo hago la señal así, ya truena. Don Cirilo Pérez Oslag heeft nog een naam, Zwervende Wolf. La vida del lobo errante, el por qué, ser lobo, porque camino por todos lados, no tengo descanso, no tengo casa, no tengo lugar donde estar, mi familia la ha dejado donde yo vivo, pero yo soy el que ando para arriba y para abajo, en cualquier parte estoy. De inheemse wereld bereidt zich voor op het jaar nul. Para llegar el año cero hay un gran acontecimiento que viene sobre nosotros. Está próximo ya sobre nosotros.
intenso calor en estos tiempos de sequía. Los expertos hablan de una situación extrema de sequía en América Central. Guatemala, het land van Don Julian en Zwervende Wolf. Het is het land van de Maya's en van een oeroude, mysterieuze kalender. In tegenstelling tot onze kalender hoeven de Maya's hun tijd nooit bij te stellen. De Maya-kalender is duizenden jaren ouder dan de westerse. Leven volgens de kalender is een voortdurend streven naar evenwicht met de ritmes van de natuur en van de kosmos. Tijd is een cirkel in plaats van een lijn. Tijd is een spiraal die de mens langs vele levens omhoog voert. Duizenden jaren geleden al gaven de Maya's aan iedere dag een ander kalendersymbool. Elke dag staat onder invloed van onzichtbare krachten uit de kosmos. Krachten die zich regelmatig, maar in eindeloze variatie herhalen. Het samenspel van de maan, zon, planeten en sterren weeft patronen in de tijd. Een blauwdruk voor het leven op aarde. Wie de blauwdruk kan lezen, kan de toekomst voorspellen. De kleinste cyclus van de kalender telt 13 dagen. Voor de Maya's 1 week. Dag 1 staat onder het teken Adelaar, het symbool voor een hoger bewustzijn. De muy pequeño, de 5 años, empecé a conocer mi poder. Cuando yo tenía, era niño. De 5 años yo ya volaba personalmente. Así, digamos, con cuerpo y alma yo volaba cuando era, tenía 5 años. De los 5 años que yo tenía, de entre los 5 años me caí en una enfermedad. Cuando yo me sané de esa enfermedad, cuando ya quise volar, ya no pude volar. Y después dejé olvidado pues todo lo que Dios me tenía así desde muy criatura. Entonces, a los 30 años de edad, me volvió otra vuelta la fuerza divina, pero me hizo padecer de mucho tiempo una enfermedad, un dolor de cabeza, un dolor de cuerpo, calentura, asiento, rojadera me daba. A los 8 días que había pedido mi muerte, cuando se me presentó a la Santísima Virgen, dije, usted te toca que curar todas estas cosas. Esa ceiba tiene como 383 años, esta ceiba. Fue arrancada ya en esta planería. Trajeron la semilla para sembrar aquí. Antes los mayas solo en ese se pronosticaban el tiempo. Este es el como una ver un libro, pues. Esa ceiba florea cada 7 años. 7 años tiene pronóstico el tiempo. Ahorita botó toda la hoja.
Esa es una santa porque es un árbol que sí da mucho señal en el tiempo. Pero quedó unas dos ramitos ahí. Esa ramita significa una cosa que va a haber mucha sequedad ese tiempo. No va a llover pronto. Ese es el significado que está en el punto norte. Pero al llegar ahí, entonces, en cumplimiento de las profecías, donde me dijeron los ancianos, yo soy la voz del pueblo. Ya que usted ya empezó a salir, pues mejor que siga su camino. Lo mismo que puedo aquí, que puedo para la ciudad. Que puedo a Chocayam, Choporó. Que puedo a Chobochop. Entonces de estas empezó a decir los acontecimientos del tiempo. Ya llegamos al tiempo, 12 Bactú, 13 Ajao. Se cumplen las profecías. Entonces ahora te toca decir que se levanten todos. Entonces empecé hace más de 20 años atrás, empecé a caminar por toda América, decía estas palabras, y nadie entendía lo que yo le decía. ¿Qué sabe este indio? Un hombre sin estudio. Quiero ampliar un poquito más sobre el año cero. Nosotros los mayas dedicamos más nuestro estudio en el campo de la astronomía. Para llegar al año cero, pues decimos nosotros, el tiempo, estamos caminando en el tiempo y este tiempo no estamos en el mismo del tiempo del año pasado. Todo va caminando nosotros alrededor del sol, pero no en el mismo lugar. Lo que estamos caminando, ahora estamos cercando más. De langste cyclus van de Maya-kalender duurt 5200 jaar. De Maya's noemen zo'n cyclus de periode van één zon. Volgens de kalendertelling bereiken we in 2012 het einde van de vierde zon, het Maya-jaar nul. Sino que el año cero, un nuevo periodo, tiene que entrar nuevos elementos para podernos sobrevivir, para el periodo del quinto sol. Yo le cabe decir, donde aquí puede ser muy lluvioso, más en adelante puede volver tiempos secos. Aquí no había tanto hielo, no hay nieves, puede ser que va a volver nieves.
Y aquí todas estas se tienen que cambiar. Hasta la forma de comer, tenemos que buscar la forma como para poder sobrevivir más en adelante. Esas son cosas de que es el cambio de clima, se tiene que hacer después del año cero en adelante. De kracht van de slang heerst over de tweede dag. De slang is het symbool voor de kracht van het overleven. Uit hun rituelen putten de Maya's de kracht om vele eeuwen van bittere onderdrukking te overleven. Voor de Indianen was de ontdekking van Amerika de grootste ramp uit de geschiedenis. Complete volkstammen werden door de Spaanse goudrovers uitgemoord. De weinige overlevenden werd een vreemde taal, een vreemde religie en een vreemde kalender opgedrongen. De komst van de Spanjaarden in Amerika werd tot op de dag nauwkeurig voorspeld door de kalender. Met die dag begon de periode van 13 hemelen en 9 hellen. Cuando llegó el hombre blanco, todavía sabían ellos entonces la que marcaba en este calendario, se dio inicio un periodo de tristeza, de lágrimas. Voor de Maya's is de recente geschiedenis van Guatemala de negende hel uit hun kalender. In de afgelopen 52 jaar werden 200.000 Maya's vermoord door opeenvolgende militaire regimes met steun van de grote wereldmachten. Wie rituelen in het openbaar uitvoert, riskeert zijn leven. Pues ese tiempo de Lucas también fueron, nos fuimos perseguidos de todos los líderes, a los chamanes, a los ajurines, a los hechiceros, y todos se fueron perseguidos, varios mataron haciendo su ceremonia en unos altares aquí por Oriente, todo eso fueron en Cobán, todos fueron asesinado todos los sajurines, todos los curanderos, todos los hechiceros. También fue una persecución grande porque también Lucas tomó una decisión que con los hechiceros se podía también dar de vuelta a él, ¿va? Entonces todo eso pensó el desgraciado y empezó a matarle mucho. Door de rituelen in het geheim voor te zetten, is de kennis van de kalender en de profetieën bewaard gebleven.
Sinds 1987 is het in Guatemala niet langer verboden om rituelen uit te voeren. De dag van de krijger brengt de kracht van de dapperen. Hace más de 500 años, mis piedras, mis volcanes y montañas son testigos de lo que sucedió. Dice que nos mataron. Matar en el cuerpo y en el espíritu no somos los mismos. No hemos perdido a nadie. Después, cuando dieron cuenta, voló el hermoso que tal volaba sobre millones de pueblos reunidos. Ahí donde yo nací, ahí en ese lugar. Este cerro se llama Lajú, idioma maya, Lajú. Entonces, los pueblos quichés son muchos, es más la mayoría. Entonces, aquí eligieron un gran hombre. ¿Quién va a ser como jefe, como comandante, como guiador de un pueblo? Eligieron. Entonces, tío, cuando dieron cuenta que se voló el hermoso Quetzal, se fue a sentar en la cabeza un varón allá hasta afuera. Cuando dieron cuenta el Quetzal se posó sobre la cabeza de aquellos. Todos los que querían hacer afrenta, no es que tú quieras, tienes que retirarse, hacerse un lado, abrir el camino. Este joven va a ser el guiador de un pueblo quiché. Por eso el Tucumumam, con su quetzal en la cabeza, hasta que se murió allá, allá ve, allá murió Tucumumam. ¡Abuelo! ¡Ah, murió mi padre! ¡Allá mataron a mi abuelo! Se apartó el hermoso que estaba sobre él. Los españoles vinieron de allá para acá. Y los nativos de aquí para allá. Este río es un inmenso río. Todo este río se tiñó de sangre hace 500 años. Allá se cayó mi Tucumán. Allá se murieron más de 80 mil almas. ¿Dónde está mi río? ¿Dónde está el gran río? Aquí el año 2012 ya se encuentra seco este río. Ya no va a haber río para el año 2012. Se secó la vena, pero volverá. Vamos a volverla. El huacatel urteu, el lobo errante, llegará un día también a cantar en esta tierra. Se aullaba todo. ¡Au! 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 De dag van de ster staat voor de schoonheid van de schepping. Los incendios forestales en América Central se han intensificado por la extrema sequía. También fuera de Guatemala, México y Honduras, las reservas están en problemas. Hacemos ese sacrificio para pedir un perdón a nuestro Padre que nos dé la santa bendición divina, ¿va? Porque nosotros no podemos mandar nosotros porque llueve, va. Tiene que ser la voluntad de él y la voluntad de San Miguel con todos sus santos ángeles divinos y la santa neblina de Dios, la nube blanca, la nube roja, la nube amarilla, la nube negra,
Esos son los cuatro que tienen que trabajar. Nosotros pedimos esa su santa bendición, su santa protección divina, que llueva lo más antes posible. Shak Dios, Shak Divino, Shak Poderoso, también es Dios de la lluvia. El Shak, esa es la guía principal, igual como San Miguel Arcángel. Lo que nosotros ponemos son las frutas de todo clase de confites, y magdalenas, y todo ese caso, alejas y chocolate. Usamos para pedir a la Santa Neblina de Dios. Tenemos que llevar diferentes clases de semilla. Ponemos en nuestra mano, señalamos a nuestro Padre que ese es nuestro santo alimento sagrado, lo que queremos. Yo quiero decirle algo, lo que es la historia de mi vida. Fue un 26 de febrero de 1929. Entonces, en esa tarde, mi madre ya estaba bien enferma para aliviarse de su parte conmigo. Cuando él miró, un gran guerrero está parado en la puerta, vestido de plumas verdes, pero qué belleza de hombre, un gran personaje. Le dijo: hija, no tengas miedo, no temas. Hoy vas a tener un varón. Soy yo quien va a nacer en ti. Cuídalo. Mi madre se asustó y se fue apagando la luz y se desapareció el personaje. Na de negende hel gloort er licht aan het einde van de tunnel. Volgens de kalender is de tijd van 1992 tot 2012 de tijd van het ontwaken. Overal ter wereld zullen mensen wakker worden, ter voorbereiding op de vijfde zon. ¿Por qué viene usted conmigo? Porque aquí nosotros estamos despiertos a medida del tiempo. Usted se interesó de venir para llevar estos mensajes a otros. Esta es la forma de despertar. Mucha habla, ¿verdad?, de que va a haber en armonía. Claro, pero después del año cero. Porque todas las personas, tal como ahora, digamos, las otras dominaciones que hay, porque ahora en el mundo hay un montón de personas que dicen que están hablando cosas buenas, que el cristianismo aquí, que el cristianismo allá, y hay otras que ya están hablando un montón de cosas. Normalmente los evangélicos, para ellos cada poco termina el mundo. Pero en este caso van a dar cuenta quién es el que está diciendo la verdad y cuál es el que no está en la verdad. Entonces ellos van en la última hora, después del año cero, se va a unir todos. Todos van a entrar en respeto a la Madre Tierra, en respeto a nosotros mismos, respetamos los ancianos árboles, respetamos los animales, si hay algo todavía, si no todos ya han terminado. En todo esto, ¿verdad? Ese sería un campo de armonía o crear nuevas ideas de vivir armónicamente entre nosotros mismos y con la Madre Tierra y a nuestro Creador. Vandaag is de dag van de communicatie met de doden. De Maya's praten vaak met de gestorvenen over hun problemen in het aardse bestaan. Enige jaren geleden, bij een bezoek aan het graf van zijn vader, ontving Zwervende Wolf boodschappen over zijn naderende dood.
aquí en la tumba de mi padre. Aquella persona, humilde campesino. Un hombre sencillo. Un hombre encaetado. De gran conocimiento. Mi padre, quien me dejó la herencia, quien me dejó el conocimiento, quien me dejó la sabiduría, quien me transmitió este poder, llegar a esta generación. Hay una gran enfermedad entre 4, 5, 6 años, donde se dan toda la gente, donde estoy yo también escrito en la lista. Pero así es la vida. Lo que somos de la tierra somos. Y nadie nos puede pasar. Sí, siempre nos avisan cuando hay algo malo, hay una enfermedad, hay todo, pues. Y la visión se me presentó que la muerte está próxima. Don Julián wil de spirituele wereld raadplegen over het stervensvisioen van Zwervende Wolf. Zijn kleindochter Gloria is een medium. Dios Padre Santa, Príncipe Celestial Divina, delante de este momento. Santa María, Madre de Dios, recibe el pecado, la hora de nuestra muerte. Amén. Príncipe Celestial Divino, San Miguel Arcángel, quieren escuchar tu voz a tus hijos, Señor. Quieren escuchar tu santo milagro. Quieren escuchar tu santo mensaje divino, Príncipe Celestial Divino. Adelante en este momento. Dios Padre Santa, Príncipe Celestial Divino, delante de este momento. Has regado tu santa bendición por todo el mundo, Dios Padre Santo. Te llaman este momento, Príncipe Celestial. Aquí están tus hijos, quieren escuchar tu voz, quieren escuchar tu santo mensaje divino. Adelante en este momento. Adelante en este momento, Dios Padre Santo. Adelante en este momento, Dios Padre Santo, con tu cuerpo, con tu luz, con tu claridad. Algo otro espíritu que quiere entrar en este momento que pase delante. Dios con tu poder, Dios con tu luz, Dios con tu claridad, con tu santa bendición divina. Adelante, adelante, Dios, el camino está abierto, Dios Padre Santo. Príncipe Celestial Divino, San Miguel Arcángel, quiere comunicarme con usted, Dios Padre Santo. Dios Padre Santo, si hay otro espíritu que quiere entrar, pues pase adelante. Y buenas tardes. ¿Príncipe Celestial? Soy Santiago. Soy Santiago. ¿No entra el Príncipe Celestial? Así es. Muy bien, Apóstol Santiago, pues ese es también aquí, el hermano Cyril Oshlag. Dice que ya está próxima su muerte. Eso es lo que yo quería platicar eso con San Miguel. Me lo vas a averiguar, sí, así es. Con él me lo vas a averiguar todo esto. Con San no Miguel. Soy el correspondiente de decir esto. Sí, a él le corresponde. A San Miguel lo que corresponde, ¿verdad? Así es. Apóstol Santiago, ¿y este es por qué? Usted más o menos, ¿por qué me lo da estas? ¿Por qué tiene esa significativa la muerte del hermano Cyril? No, no es así. ¿No es así? No, no es así. Ah, vaya. Así es. Lo más pronto posible, pues, vamos a hacer también una concentración con él. Over de zesde dag heerst het dagzegel hond. De kracht van het vertrouwen in de spirituele reis.
Zelfs onder grote druk van buitenaf hebben de Maya's hun traditionele kennis nooit verloren laten gaan. Fanatieke christenen vandaag een Maya-ritueel te verstoren. Los Mayas no tienen escuela. Pero sí son hombres, son grandes antropólogos. Son grandes arqueólogos. Son grandes astrólogos. Son grandes astrónomos. Son grandes naturópatos, son grandes medios, son grandes telepáticos. Nos mataron en distintas formas. Una muerte que no tiene nombre en la historia de la humanidad. Nos metieron en la cárcel. Nos desnudaron. Nos azotaron. Nuestras madres, nuestras mujeres, fueron violados. Nuestras madres enfermos. Lo partieron del estómago. Así es que nuestra historia del pueblo indígena de América. Estamos tristes, estamos solos. Pero no, Padre, a ti te pedimos la fuerza, a ti te pedimos la energía. Aquí pedimos la comunicación directamente hacia ti, Padre, a ti, Vitor, Tacó. Antes aquí, pues, se ejercía mucho esas fuerzas del mal y del bien, ¿va? Después, cuando entró el general Ubico, yo tenía como unos 5 o 6 años cuando entró el general Ubico. Entonces, empezó a perseguir a todos los curanderos, a todos los hechiceros. Lo que encontraban así curándolos, llevaba en la cárcel, era 3 meses, 4 meses estar preso con trabajo forzado. Entonces, antes hacían curanderos, hay unos que todavía curaban, pero a las horas de la noche, porque ya los alguaciles, los ministriles, salían a rondear en la noche, ver quién es que estaba curando en la noche, los capturaban. Así se fueran eliminando, pues, con el miedo se fueran dejando sus trabajos. Met hun rituelen probeerden de shamanen ooit een van de dictators te verdrijven. Nosotros iban a derrocar a Luxapuro Ray. A los 3 días entró una lluvia, me hacía una lluvizna bastante grande con aire. Y aquí nosotros en el señal que hicimos nos tenía que dar señal 3 temblores. Y se tembló ese día y se oscureció, entró el viento con aire. Sí, el aire con agua entró, botó bastantes árboles. Y 2 días llovió con aire. Al tercer día, a las 8 de la mañana, se calmó. A las 11 de la mañana fue derrocada Lucas. Ya cayó. De dag mens is de dag van het pad, de bestemming. En la danza del sol de Estados Unidos, Big Moon. En el cuarto encuentro de los guías espirituales en La Paz, Bolivia. Esta fue en Perú.
Aquí tengo una danza con la participación de las danzas aztecas. Fue el año nuevo maya. Es en Boston. Unas ciertas charlas en la Universidad de Harvard en Boston, con todos los señores universitarios y de las Naciones Unidas. Donde uno de los señores que me entrevistó ahí en Nueva York. Venerable anciano Dalai Lama. Entonces él me envió una llave de la ciudad donde vive. Estoy invitado para llegar allá. Volgens de Maya's is de westerse kalender niet in balans met natuurlijke cycli. Dit leidt tot een manier van leven die niet meer in harmonie is met de natuur. Entonces, esa es la cuenta que nosotros, lo que es una semana maya. Los otros, sus calendarios era hacer dólares, era hacer riquezas. No importa la destrucción de la naturaleza, lo que quieren es agenciar dólares, agenciar oro y plata. Ese es el calendario de ellos. Es, no le importa que sea qué día es hoy, sino que para ellos es ganar. Tenemos 20.785 años sin ninguna corrección de tiempo. Pero eso nadie le entiende. Mayormente los europeos, los occidentales, normas occidentales, nadie entiende eso. La de ellos tienen un montón de meses y días confundidas y cada poco lo empiezan a corregir, pero los mayas no. De rijke bovenlaag van Guatemala is doorgaans weinig geïnteresseerd in de cultuur van de Maya's. Maar vandaag is Zwerver van de Wolf uitgenodigd voor een congres in de stad. Solo ahí mismo, no quiero que están hablando.
Tia Gloria heeft Don Julian aan de spirituele wereld gevraagd of er bij zijn regenritueel gefilmd mag worden. Aquí en Palín siempre ha llovido, siempre ha llovido, porque aquí hay un sacerdote que pide el agua, dicen, lo pasan por la en veces. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, no sea tu reino, no sea pecado la hora. Señor mío Jesucristo, Dios hombre, verdadero, creo en tu nombre. También Corpus Christi que llamamos en este evangelio, San Lucas, San Antonio, todas las fuerzas divinas. Dios Padre Santo, Dios con tu de magische kracht van de wind heerst over de achtste dag. Esa es una de las revelaciones que he tenido. Así fue como fui llamado el lobo errante como la edad de 40 años. Por un llamado del mundo invisible, donde yo tenía que estar en un lugar ceremonial que se llama Campana Baja. Y solo yo tendré que ir. No tengo que llevar compañero, ni mujer, nada. Salí aquí como a las 10 de la mañana. Llegué en ese lugar como a las 6 de la tarde. Yo me perdí en el camino. Quedé miedo de entrar, que ahí estaba el refugio de la guerrilla y controlada por el ejército. Pero me dijeron que tengo que estar. Estando en ese lugar, para mí fue duro. Hizo mi ceremonia. Yo pedí a los seres invisibles que me dijera. Y si me vino una voz, no sé ni dónde. Si al lado de abajo, arriba, por todos lados, donde me gritaron. Grítame, pide lo que quieras.
De ese momento, no sé si me salté o no sé qué me pasó del lugar donde estaba yo. Ahí me vi dando vuelta para abajo. Hasta allá abajo me fui a tener. Tengo rota la cabeza, aquí ve, las manos, el pecho, las rodillas, estoy ensangrentado. Después me acordé que debe yo de huirse como el lobo. Va de huir con el lobo. Desde hoy te llamamos Huacatelu Tiu, o el lobo errante, la voz de las selvas y el mensajero de los mayas. Tienes que vivir con las siete razas. Tienes que cruzar fronteras y mares. Cúmplase. Voor het bereiken van de wereldharmonie na het jaar nul initieert Zwervende Wolf tegenwoordig ook niet-Indianen wanneer ze een oprechte poging willen doen om zijn cultuur te begrijpen. Een inwijding bestaat uit een reis langs 13 heilige plekken die met de kalendertekens verbonden zijn. No lo vemos, pero sí, cada uno de nosotros sentimos una fuerza de gran valor. Plotseling valt een van de deelnemers flauw. Volgens Don Cirillo kijken velen slechts naar de buitenkant van rituelen en blijft de innerlijke dimensie verborgen. Deze vrouw vertelde later dat haar geest op reis ging om eenzelfde inwijding te ondergaan als Zwervende Wolf. Apóstol Famitian, otra pregunta. ¿Cómo mira usted el tiempo? Ahorita venimos nosotros a hacer el tercer pedimiento de la santa bendición de Dios del agua. Va muy bien. Va muy bien. Sí, claro. Va a caer en estos días porque así nosotros. Es. Tú ya viste la señal hoy en la mañana. Ah, vaya. Ya lo viste. ¿Usted piensa que el ritual le va a ayudar para que empiece a llover? ¿Cómo no? Het zegel nacht staat voor de kracht van het onderbewustzijn, de kracht van de droom. Bij de eerste grote bijeenkomst van de Indiaanse volkeren in 1995 ging de levensdroom van Zwervende Wolf in vervulling. Een droom terug tot in de oude Maya-tijd of tot die van Tekunuman.
que se levanten. Que se levanten todos. Ni uno ni dos grupos se queda atrás. Terwijl we de opname van een genezingsritueel voorbereiden, zegt Don Julian opeens tegen de geluidsman: ik denk dat ik iets voor jou kan doen. En plotseling kan Juan zich niet meer achter de techniek verschuilen. Dios Padre Celestial Divino, Dios Madre Santísima, Dios Jesucristo, Dios Espíritu Santo, Dios Príncipe Celestial del Cielo, San Miguel Arcángel, corazón del cielo, corazón de la tierra, los cuatro fuerzas del mundo, pidiendo tu santo milagro, tu santa luz, límpiame ese cuerpo, Madre Santísima, Jesucristo, bajo el Espíritu Santo de Dios. Sagrado corazón de Jesús, San Lázaro, Dios del Shaham, San Raimundo, Dios, San Raimundo, San Rabina Lachi, Rabina Lachi, te llaman en este momento, Jesús del Sejú. Dios Padre Santo, Madre Poderosa, Madre Milagrosa, Madre Divinidad, con tus cuatro fuerzas, con tus cuatro Virgen de San Pará, Virgen con tus cuatro milagros, con tus cuatro fuerzas del la nueva blanca, la nueva María, la nueva roja, la nueva negra, San Gravier. El apóstol de Santiago, bendiciona los cuatro fuerzas, las cuatro fuerzas del mundo, las seis fuerzas que maneja un espíritu burlón, espíritu satánica, mentirosa, que se retira de Dios Padre. Déjame en paz entre tus santos. Antes te pego, kumatsu, kurkan, chirikan, ismukane, chirikan, espíritu. Ajmón, te pego. Con tu santo, con tu santo, milagro, con tu santo, luz, con tu santo, Dios. Gracias, Padre Santo. Este es el espíritu que te sigue para tu familia. Estos dos espíritus que usted no tiene vida de vivir con una pareja, con a tu Señor. Ese espíritu que te molesta. Estos son los espíritus. ¿No? Pero aquí tenés una cosa que está cubrida por una fuerza negativa. Y por eso en vez usted te encontrás muy desesperado, desentranquilidad. Alguna mujer te ha hecho un chapucito también que para que ya no encontrás otra mujer. ¿Sí? ¿Sí? Este es la primer huevo. Uh-huh. Esta es la segunda. Uh-huh. También ya te sacó bastante lo malo que tenés, ¿ves? ¿Qué se puede hacer ahí en eso? Te voy a dar a tus baños para retirar esto. Over deze dag. Eerste dagzegel storm. De kracht van de transformatie voor de volledige realisatie. Llegar el año fiera, vamos a sufrir grandes y graves acontecimientos. Vamos en peligro. Serán pocos los sobrevivientes que se van a quedar.
el por qué. Porque ya no tenemos defensa, ya el ambiente contaminado. Dice de los gobernantes que no hay ningún acuerdo, eso sigue. Va a haber graves enfermedades, graves terremotos, graves inundaciones y más violencias, hambres, sequías. Va a suceder la planeta Tierra. Llegará un día donde los muertos ya no se pueden enterrar, pues va a haber una gran enfermedad que viene. Llegará un día cuando no podemos contener ya la fuerza del sol, cuando el aire ya no se puede vivir, cuando el agua todo está contaminado, no lo podemos llenar de dólar para que se purifique y ya no se puede. In de Amazone kwamen de Indiaanse volkeren bij elkaar om rituelen uit te voeren voor de genezing van de aarde. Volgens hen is de genezing van de aarde een proces van intense loutering. Moeder Aarde baart een nieuw tijdperk, maar met hevige weeën. Según el portavoz del Parque Nacional Tikal, los incendios actuales en Petén son una seria amenaza para la región de las ruinas mayas en la selva. Como ya era de esperarse, no habrá cambios y tendremos esta racha sin lluvia que parece no tener fin. El tiempo se cambió, ahorita está variado. Tanto aquí en la Santa Tierra, tantos muchos elementos químicos también que están produciendo. Eso están haciendo ahuyentar la santa neblina de Dios también. Y nosotros aquí en la tierra que tantos que quemar tantas cosas también, hacemos cosas injustas también ante Dios. De spiegel is het symbool voor de komende dag. Het Atitlanmeer is voor de Maya's een heilig meer. Gran espíritu, espíritu del agua, espíritu del aire, abuelo sol, abuelo luna, transmíteme mis ojos hasta allá, en un mundo del más allá. Ay, Vitor, danos, Padre, te pido tu gran poder, que se normalice esta contaminación. Esas antenas espaciales, permíteme ver tu hermosura, permíteme ver tu grandeza,
Permíteme ver otras criaturas. El que está más allá. En otros mares de dimensión. De Dios que nos cubre en este momento con mi vida. Gracias, Padre Santo. Gracias, Madre Santísima. Gracias, Jesucristo. Gracias, bajo el Espíritu Santo de Dios. Hágase tu voluntad en la tierra como el cielo. El pan nuestro de cada día que en tentación más libre del mal. Amén. Adelante el gran Tepe, adelante en este momento. Gran Tepe te llama en este momento. Con tu poder, con tu luz, con tu claridad, con tu santa bendición divina. Adelante en este momento. Gran Tepe. Soy Miguel. ¿Son Miguel? Así es. Príncipe celestial. Usted me debe de conceder que el apóstol Santiago nos dijo esta la semana que principiamos que usted tenía un mensaje para nosotros sobre el hermano Cirilo Pérez Oslag. Hace un pronóstico de su tiempo, tiene su sabiduría, dice que ya se canceló su vida. Está próximo, pero no ahorita. ¿No ahorita? No en estos momentos, no en estos días, no en estos meses. Pero sí se está aproximando. ¿Será por su santa sabiduría, por tantos viajes que está echando en todos los países? No, no es así. ¿Podría hacer una cosa para que sí podamos alargar un poquito su vida, príncipe celestial? Vas a encender las 9 claras de candela. Ajá. Y aparte de eso, 10 candelas blancas. 10 candelas blancas. Así es. ¿Al terminar la ceremonia o al principio? Al terminar todo eso. Ah, va. 9 candelas blancas. 10. 10. Así es. ¿Dónde se va a poner príncipe celestial? En tu altar. ¿En su altar de él? No. ¿Aquí en mi altar mío? Así es. ¿Pasará este año todavía? Claro. ¿Al otro año sí? Así es. Yo quiero también el hermano sobre Cirilo Slag. También que no nos falte entre nosotros. Conozco de casi todo el mundo, ¿ah? Lo conozco sus relaciones pidiendo la ayuda para nuestros hermanos aquí en Guatemala. Tú sabes muy bien qué hacer. Sí. ¿Cómo? Tú no necesitas preguntar porque ya te lo dijimos. Sí, exactamente. De dag van de hand is de dag van begrip en voltooiing. De dag van het ervaren van de stille kracht van rituelen, van de heilige nevel. Muchas lluvias de los últimos días han conseguido apagar varias áreas incendiadas. Los meteorólogos opinan que esta es la época normal en la que se espera la lluvia. Príncipe celestial, muy agradecida por la santa bendición que nos está haciendo ayer también. No era necesario. Gracias a ti también. Gracias a ti. Después del año cero se va a hundir otra parte de la planeta Tierra. Pero la que está hundida va a salir sobre Tierra otra vez. Pues es un periodo que hay. Pues no sabemos. No puede decir que no, se va a hundir México, se va a hundir Estados Unidos. No sé. No sé, puede ser Guatemala se va a hundir, no sé. Thank you.
nos dice que amanezca, que llega la aurora, para que los pueblos tengan paz, sean felices. En cumplimiento de esta profecía, nosotros abrimos este campo para poder nosotros entendernos con otros pueblos de América. Porque la profecía de los mayas, no solo para los mayas, sino que habla a nivel de planeta. Es como forma de un nuevo amanecer para que todos entendamos que nos está esperando un nuevo día, una nueva esperanza, en una forma de vivir más diferente después del año cero. Para que los pueblos tengan paz, sean felices. Ahora nos encontramos en un mundo lleno de odio, de venganza, de explotación, de racismo, de contaminación. Entonces, para que los pueblos que entiendan, para que vivamos en paz, que seamos felices, entendemos nosotros que esta tierra no es nuestra, es nuestra mientras que tengamos vida. Lo que estamos nosotros para conservarla y no para destruirla. En el tiempo 12 Bactún, 13 Ajau, es el tiempo que hoy nos encontramos. El regreso de los abuelos y el retorno de los hombres sabios. Estos mensajes que estoy hablando, estos no son míos, sino que son palabras de los abuelos que lo han escrito en las grandes estelas, lo dejaron escrito en sus grandes libros, como es el Chilam Balam, como es el Popuj, como otros libros más que existen de entre nosotros los mayas, donde nuestros abuelos dejaron sus grandes conocimientos. Entonces, este es el regreso de los abuelos. Y el retorno de los hombres sabios no es nada extraño. Son ustedes. Y se preocupan para eso, ¿verdad? Llevar estos mensajes al mundo. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que se va a acontecer? No estamos diciendo que se termina el mundo, no. Lo que estamos hablando es, hay esperanza donde nosotros tenemos que defender ese ambiente para que haya más vida para adelante, después del año cero. Het zegel zon komt altijd de laatste dag van een cyclus. In een cyclische tijdspiraal reis je telkens terug naar je uitgangspunt, maar steeds op een hoger niveau. Tijd is oneindig. Het einde van een reis is het begin van een nieuwe. El año cero se termina, este periodo, 5200 años para el año 2012. Para el 21 de diciembre vamos a entrar el primer día, día cero, donde el sol se va a ocultar por un periodo de 60 a 70 horas, que ya no va a haber sol. El sol está lo mismo. Es que nosotros vamos a entrar el centro, como que entramos en un remolino, como un tornado, que estamos adentro, entonces no miramos, el sol está alumbrando lo mismo, pero no estamos adentro, como que no miramos. Tienen que pasar estas horas. Ahí los dos, tres vueltas de la Tierra, entonces ahí salimos otra vez a la claridad, agarramos nuestra otra rotación de 5.000, otros 5.200 años. Thank you.
los mayas son los de las profecías. Y en cumplimiento a las profecías que se habla, los del centro nos hacen unir el águila del norte con el cóndor del sur. Nos encontraremos con nuestros hermanos, que somos uno como los dedos de la mano. Entonces nosotros llamamos los hermanos del norte y llamamos los hermanos del sur, convivieron con nosotros. Juntamos a nuestros pueblos, todos, los indígenas, Canadá, Cree, Diné, de Estados Unidos vinieron navajos, apaches, comanches, cherokee, hopis, nahuas, de México, mayas peninsulares, zapotecas, y los del sur, desde Argentina, los quechuas, los incas, los tierra adentro, los guaraníes, los mechihuengos. Thank you.